Televisión nuevamente con ustedes y acá precisamente desde Perugia, Italia, continuando esta gran gira de eventos MR, eventos y eventos junto al Pato Mero y ahora precisamente junto a esta gran presentadora de eventos internacionales, Karina. ¿Cómo estamos, Pato? Muy buenas tardes, un poquito cansados de la jornada de ayer, ¿no? Sí, gracias a Dios, ya está culminando este ya domingo y con la satisfacción de haber cumplido como hemos puesto en cartelera. Los artistas que hemos dicho se han cumplido y esa es nuestra meta nada más. Así es, precisamente se lograron desplazar todo el grupo, todo el staff para dirigirse acá y vamos a tener la oportunidad de que tú presentes todo este evento, Carla. Ha estado un gran honor para mí con estos artistas maravillosos y con MR Eventos por primera vez en Perugia, pero como la palabra es promesa, ha estado magnífico. Así es, precisamente. Entonces, amigos, les invitamos a ver el desarrollo de todo este gran evento programado para este día domingo junto a nuestra presentadora internacional y, por supuesto, la garantía de producciones del Pato Mena y Eventos y Eventos. Luego de estas imágenes, nosotros ya estaremos de regreso para Estocolmo para darles a conocer todo este gran material. Muchísimas gracias por haber compartido con ustedes. El gusto es mío y estaremos en los siguientes eventos que tenemos planificado hasta el mes de diciembre. Así es, precisamente. Muchísimas gracias, mucha suerte en este día. Gracias. Y que logres presentar todo este gran evento. Es siempre un gran honor estar con esta gente especial. Así es, nosotros estamos ya presentándoles y también a la vez despidiéndonos de esta gran tierra desde Italia para nosotros poder llevar a tierras escandinavas. Hasta una próxima oportunidad. Ay, no.
Vecino, tome, llévese un quintal, puta, qué lindo. Vecino, mi mujer se fue con otro, no importa, vecino, le presto la mía por esta noche. Ya no hay esa voluntad. Eso hay que enseñar a estos niños, a estas criaturitas de Dios. Pero ahora, como tome, estos son de Europa, estos niños. Ya no son malcriados, ellos son hiperactivos. Hay que ponerle psicólogo. Les quiere corregir, te denuncian. Cosas de mierda. Hace lo que les da la gana. De antes, en Ecuador había una buena educación. Esos padres de antes, carajo. Unas correas de cuero gruesotas, unas de bellotas. Ponte ahí. Pip, pip, pip. A lavarte la cara. Lo que pasa es que mi papá era al revés. Mi papá tendía la correa y a mí me daba contra el suelo. ¡Pum! Ay, esas mamás de antes. Yo tengo una mamá. Ay, esa señora, bravísima mi mamá, tan brava será mi mamá, que una vez entró un ladrón a la casa y mi mamá le puso a lavar la ropa. Seguimos con ustedes acá en Unión Global Televisión, transmitiendo desde Estocolmo, Suecia. Bullseye.